podemos jugar a la gallinita ciega. ¿Jugar con una gallina? Lo siento, pero no me gusta la idea. Las gallinas siempre me atacan. Creo que es porque soy amarillo como el maíz. Pensarán que soy sabroso. No se juega con una gallina, es solo el nombre del juego. ¿Y cómo se juega la gallinita ciega? Hay que vendar los ojos a uno, que será la gallinita ciega. Los demás dan vueltas a su alrededor. La gallinita ciega tiene que conseguir tocar a uno de los que giran y descubrir quién es. ¿Y solo se vale tocarla? ¿No podemos hacerle cosquillas? ¡Se pueden usar inventos! ¡Gafas de rayos X, detectores de movimiento o sintonizadores cuánticos! Se pueden usar todos los sentidos menos la vista, que para eso se va con los ojos vendados. Y no, no se pueden usar inventos. Si la gallinita adivina quién es, ese se convertiría en la gallinita ciega. ¿Quién empieza? ¡Yo! Si Nina va a ser la gallinita ciega, entonces vamos a jugar a la gallinina ciega. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Tupa! ¿Qué llevas en la cesta? Manzanas. Os voy a hacer una merienda especial. Una tarta de manzana. ¿Especial? Porque si te la comes, te vuelves invisible. No, Rafa. Es especial porque habitualmente no merendamos tarta de manzana. ¡Mmm! ¡Suena genial! Me voy, que tengo mucho trabajo por delante. Empezamos. Nina, tienes que girar 3 veces. Linda es casi tan suave y esponjosa como yo. Tienes que seguir de gallinina ciega otra ronda. ¡Podéis ir viniendo! ¡La tarta ya casi está! ¡Vamos en un rato! ¡No tardéis! ¡Que hay que poner la mesa! ¡Vale! ¡Venga, vamos a seguir jugando! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Soy Tutu! No sé cómo me has podido confundir, si no me parezco nada a Rafa. Tienes que fijarte más. Yo soy más esbelto, más alto y huelo mucho mejor que Tutu. Mm-hmm. Lo siento, Nina, pero te toca otra ronda más de gallinita. ¡Rafa! Pero bueno, ¿no notas que Linda es mucho más recia que yo? ¡Fallaste! No sé por qué piensas siempre que todos somos Rafa. En realidad, con lo torpe que es Rafa, lo raro es que no lo haya cogido aún. ¿Qué? ¿Pero si yo soy todo agilidad? ¡A comer! La mesa ya está puesta y la tarta se enfría. ¡Estamos de camino! ¡Voy sirviendo entonces! Venga, tenemos que darnos prisa. Que Nina gane la ronda y vamos a comer. Sí, además yo ya empiezo a tener hambre. ¡Caramba! Al final acertó y sin tocarlo. Bueno, me saltó encima y eso es como tocarme a alta velocidad. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Huele a... ¡Oh! ¡La tarta de manzana! ¡Es verdad! ¡La merienda especial! ¡Ta, ta, ta, ta! Vamos a comer, que ya me ha entrado hambre. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Y la tarta de manzana? ¿Eso? ¿Dónde está? Se la he dado a Fante y se la ha comido enterita. Ya hace un buen rato que os avisé. Como no veníais, pensé que no tendríais hambre. ¿Qué? Pero sí que tenemos hambre. ¡Mucha hambre! ¡Hambre! ¡Hambre! Se nos pasó. Estábamos muy entretenidos jugando. Pues lo siento. No tengo más manzanas para otra tarta. Os llamé varias veces y no vinisteis. La próxima vez ya veréis cómo estáis más atentos.
que os sirva de lección. ¡Jo! Perdónanos, Tupa. No lo volveremos a hacer. Te lo prometemos. Sí, perdón. ¿Pero de verdad no tienes nada para merendar? Pues claro que tengo, linda. Os lo dije para asustaros. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué os parecen unas alcachofas hervidas? Son ricas y sanas. Vale. ¡Ay! ¡Qué bien olía la tarta! Sí, se nota como si aún estuviese aquí. Tenía que ser deliciosa. Eso dijo Fante. ¿Queréis acaparras con las alcachofas? ¡Gáfano! ¡Tarta! Pero, ¿cómo? Si estaba escondida para daros una sorpresa. Creo que Nina ha desarrollado un poder gallinil fuera de lo común. ¡Oye! ¡Que se está comiendo la tarta! Nina, mal. Hay que repartir. ¡No! ¡Mía! ¡Baja de ahí! ¡Baja inmediatamente o tendré que castigarte! ¡Jo! ¡Que se la come toda!